OPEMA ha desarrollado un nuevo sistema de construcción de túneles, protegido por su correspondiente patente internacional, con la que espera conseguir magníficos rendimientos y mejorar la seguridad de una forma notable, así como reducir costes de una manera importante. Se basa en la ejecución de tramos de túnel en las inmediaciones de la zona definitiva, sobre una solera de hormigón armado que servirá de apoyo y entre unos muretes guía que impedirán los desplazamientos transversales indeseados en el avance, con una separación entre ellos que permite la interposición de baterías de cilindros hidráulicos que serán los que empujen para la traslación hasta su ubicación final para completar la totalidad del túnel a llevar a cabo. La parte inferior del primer módulo tendrá la zona inferior en cuña para controlar la nivelación en el avance. El escudo tendrá un pequeño sobreancho que se incrementará en caso de haber curva en el túnel. Otra de las novedades que aporta nuestra patente es el emboquillado de túneles sin necesidad de desmontes, anclajes y restablecimiento de laderas, como se puede ver si este se hace como se aprecia en las imágenes, donde un solo módulo de la longitud necesaria será hincado por nuestro sistema. Para contener el terreno en la zona entre tramos de túnel, se colocarán chapas ancladas al que va delante y que deslizarán sobre el de detrás en el momento del avance, de manera que no exista hueco en ningún momento y se impidan desmoronamientos del terreno. Irán colocadas sobre un cajeo hecho en ambas estructuras para que se queden enrasadas con el hormigón. Se dispondrá de cilindros hidráulicos en los laterales del túnel para poder girar este en caso de ser necesario. Una vez realizado el emboquillado, se comenzará la traslación realizando el vaciado de manera acompasada con el movimiento y retirando el material mediante cintas transportadoras que recorrerán toda la longitud del túnel, teniendo en cuenta que cuando los terrenos sean blandos, nunca se debe llegar con la excavación hasta la punta del escudo, ya que este se irá hincando para proteger la excavación. El escudo tendrá una inclinación de 45 grados en los laterales, para que a medida que se produzca el vaciado, el derrame del terreno esté en consonancia con la forma de este. Detrás del último tramo, se ejecutará el muro de reacción anclado al terreno que permita absorber los esfuerzos transmitidos por los cilindros hidráulicos, y se disponen las vigas metálicas de avance entre estos y el muro hasta una longitud que permita trabajar con seguridad. Posteriormente se retirarán y se apoyarán en topes que se colocarán cada 10 metros aproximadamente a lo largo de la solera de deslizamiento en la que previamente se habrá ejecutado los huecos necesarios para este apoyo, que sirvan de muro de reacción.
Una vez que se llega al final, se rellenará la sobreexcavación realizada en todo el trasdós del túnel a través de taladros dejados en el hormigonado, que también se utilizarán para inyectar bentonita en caso de ser necesario, a la vez que se retiran los cilindros hidráulicos y se rellenan los espacios ocupados por estos. Otra variante recogida en nuestra patente se refiere a la construcción de túneles utilizando exclusivamente la cabeza de la tuneladora y prescindiendo de todos los equipos necesarios para la colocación de dovelas, con la importancia que la eliminación de todas estas maniobras supone para la seguridad y la economía de la obra. La colocación de los cilindros hidráulicos será como se puede ver en las imágenes, reforzando en los dos riñones del túnel la zona de empuje y dejando hueco para más cilindros en caso de ser necesario. Para el empuje del último módulo, solamente se utilizarán 4 cilindros que serán suficientes para deslizarlos sobre la cama de hormigón. Al igual que en el caso primero, se retirarán las vigas de reacción y apoyaremos en topes que se colocarán cada 10 metros aproximadamente a lo largo de la solera de deslizamiento, en la que previamente se habrá ejecutado los huecos necesarios para este apoyo, que sirvan de muro de reacción. Una vez liberado el espacio ocupado por el último módulo, se desplazará lateralmente el siguiente al sitio que ocupaba el que acabamos de empujar, y así continuaremos hasta el final. Otra aplicación de nuestra patente es el soterramiento de vías por el mismo sistema.